ciudad y para Villa del Tránsito. Acá está el fruto del trabajo de todos los vecinos que llevan su residuo, su material para separar en los distintos contenedores que tenemos en los puntos de recolección. Y esta es la etapa en donde todo ese material que ha sido ya enfardado y acopiado acá en el corralón municipal se transporta hacia una recicladora muy importante de la ciudad de Córdoba para que sea reciclado. Es decir, todo ese material que hemos venido copiando y recolectando durante casi un año y medio de trabajo, ahora va a ser llevado a distintos lugares para que se transforme en nuevos productos. ¿Y qué materiales estamos ahora transportando? En este caso vamos a entregar vidrio, vamos a entregar fardos de PET y también gran cantidad de telgopor. Una aproximación, una estimación entre 9 toneladas de vidrio, unas 6 de PET y unos 80 metros cúbicos de telgopor.